Buenas noches a todos. Bueno, sí, se inicia otra temporada de fútbol de primera y bueno, la subcomisión de fútbol ha llegado a un acuerdo o se ha puesto de acuerdo con Juan Martín. Así que bueno, la mayor de las expectativas para este nuevo año que comienza y siempre esperando lo mejor, apuntando a estar allá arriba. Sí, se hizo una reunión con él, presentó un proyecto el cual nos gustó, nos convenció, pues más o menos la línea que trabaja el club de hace años, digamos, de apostar a los jugadores que tenemos en el club. Y bueno, este año vuelven jugadores que estuvieron a préstamo, ayer empezó la pretemporada, están todos, así que bueno, cuenta con un plantel importante que es el que tiene el club genuino, así que bueno, todo lo mejor para él y para todos lo que vamos a estar en el club atrás del fútbol. Esperemos que sea un torneo lindo. Sí, ¿Es un proyecto? hubo otras reuniones con otros técnicos. Bueno, después en reunión de subcomisión junto con la comisión directiva, llegamos a la conclusión de llegar a un acuerdo con Juan Martín. Él estaba muy interesado en venir a trabajar al club, así que bueno, vamos todos por el mismo objetivo de que nos vaya bien y estar prendido en el torneo. Buenas noches a todos. Sí, bien lo dijiste, es una responsabilidad muy grande, un desafío muy grande. Yo por ahí se lo he comentado a ellos y lo he comentado en mi círculo íntimo. Tal vez en mi corta carrera sea el desafío más importante, por lo que significa el club, por lo que significa la institución, por el campeonato que se viene. Y que la comisión directiva junto con la subcomisión se hayan inclinado por la propuesta mía, también genera otra responsabilidad. Además, cuando vos te parás delante de un plantel y cuando tomás el mando, el compromiso siempre es 100% y tiene que ser así. Yo lo dejé bien en clarito anoche que las cosas tienen que ser de una sola manera, se hacen bien o no se hacen, y eso es lo que vamos a buscar. Por eso recién Gastón lo comentó, que yo tenía ganas de estar acá, porque sé, hace una década aproximadamente, que ellos vienen insistiendo con que las divisiones inferiores tienen que nutrir la primera división. Entonces yo estaba totalmente de acuerdo con eso, si bien soy del pensamiento de que vos los chicos los tenés que llevar en un proceso y no tirarlos a la cancha por tirarlos, sino con un respaldo, y yo creo que con el regreso de los jugadores que estuvieron a préstamo, le va a dar un salto de jerarquía al plantel y los chicos se van a sentir más cómodos. Entonces, a mí me gusta trabajar con chicos, me gusta trabajar con volumen de gente y sobre todo con un plantel que ya está adepto al trabajo. Yo sé 10 años que los chicos trabajan, vienen a entrenar y vienen a trabajar, y eso se va a facilitar mucho las cosas. Me conocen y los conozco. Yo tuve un paso acá en el 2019 como jugador y después fui parte del cuerpo técnico. Entonces, el 80% del plantel, salvo los que subieron en el 2020, que fue el año de pandemia, y en el 2021, que yo no estuve, no los conozco, pero son la mínima. La mayoría lo conozco y me conocen a mí. Anoche eran 33 y faltaron algunos que terminan de sumar esta semana. Así que vamos a terminar la semana con cerca de 40 y la semana que viene. Después vamos a hablar con el cuerpo técnico, también con ellos, y vamos a tratar de darle un corte y de la tercera semana de pretemporada trabajar con 25 jugadores, porque después yo tengo la posibilidad de hablar con los técnicos de quinto a sexto y decir, necesito este o aquel. Yo creo que lo más cómodo es trabajar con 25 jugadores. A ver, el regreso de los jugadores que tuvieron a préstamo, Nicolás Vázquez, Luciano Ballau. Son dos jugadores que tuvieron a préstamo en Aon y que regresan, que están entrenando con el plantel. Y después, bueno, el caso puntual de Emiliano Garrido. Bueno, es sabido que Emiliano decidió este año no jugar en el club. Me lo hizo saber. Y después, bueno, estamos con la vuelta de Barbera y la posibilidad de que vuelva Gustavo Vallejo, que no jugó en ningún lado del año. Entonces, ya con esos cuatro jugadores, nosotros podemos darle la posibilidad a los chicos que se sumen. Después, de los chicos que terminaron jugando el año pasado, caso de Pedro Redigonga, el caso de Mateo Lizazo, de Mateo Gallo, de Santiago Basso, son todos jugadores que debutaron el año pasado y que demostraron en el último tercio del campeonato que se puede contar con ellos. Así que te vuelvo a repetir, me gusta trabajar con chicos, me gusta la idiosincrasia que tiene este club,
Por eso estamos acá y intentaremos dar lo mejor. El profe Santiago Márquez, yo lo tuve en el cuerpo técnico en años pasados, bueno, estaba libre, pudimos llegar a un acuerdo y me va a acompañar, y Luciano Sabadini es el ayudante de campo, que es un chico que nació y se crió acá adentro, que dirige actualmente la quinta y la sexta división, que es un chico que conoce el club, que tiene mucho sentido de pertenencia, que eso es lo que buscamos sobre todo, sentido de pertenencia, porque yo creo que cuando las cosas se hacen con sentimiento se hacen mejor. Entonces me va a acompañar en el cuerpo técnico. A mí me gusta, se los planteé a ellos, a mí me gusta hacerme cargo de todo. Después, por momentos, sí delegar, pero hacerme cargo de todo, que los dos tengan la misma idea y que los dos se sientan que yo miro todo. Entonces, me gusta, lo hablé con el cuerpo técnico, lo hablé con ellos, voy a estar a cargo de las dos categorías. Estamos, como decía él, trabajando con el plantel y siempre en contacto con las inferiores, porque bueno, hay muchos chicos en quinta división que han demostrado que pueden jugar en la categoría de primera, así que bueno, él los va a ver en el torneo, así que los va a tener en cuenta, así que eso es muy, muy bueno para el club y para los mismos chicos que están hace mucho tiempo en la división inferior, que el técnico que haya venido lo vaya a tener en cuenta para lo que es el torneo de primera. Anoche tuvimos el primer día. Lo primero que trato de hacer cuando me hago cargo de un plantel es, como se lo dije a ellos anoche, es el técnico que les tocó y yo tengo mis reglas y las tienen que cumplir. Da las reglas de convivencia, de cómo se va a trabajar, lo que uno aspira como técnico, lo que aspira de ellos y nada más. Después quedan ellos cumplirlas o no y bueno.